Metro Plus, movilidad que transforma. Metro Plus es el nuevo sistema de transporte masivo de buses de tránsito rápido, BRT, que hace parte del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, SITBAN, y que a través de un nuevo modelo operativo de transporte público moderno, seguro, confiable y amigable con el medio ambiente, se convierte en una opción para el mejoramiento de la movilidad en la ciudad y el área metropolitana. También para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, incrementando la competitividad de la región gracias a la integración física y de tarifas con otros modos de transporte masivo como el metro, cables, el futuro tranvía de Ayacucho y las rutas de buses alimentadoras del sistema. Metro Plus S.A. es la empresa que gestiona, gerencia y controla el desarrollo de la infraestructura de este nuevo modo de transporte que se construye actualmente en 3 municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Envigado e Itagüí. La primera fase del sistema fue construida en el municipio de Medellín y la conforman 12.5 kilómetros de corredor desde la Universidad de Medellín, en la zona occidental de la ciudad, bajando por la calle 30 hasta la avenida Guayabal, llegando a la calle Barranquilla, en la zona centro, hasta los barrios de Manrique y Aranjuez, en el noroccidente de la ciudad. Este corredor llamado Troncal Belén-Aranjuez cuenta con 21 estaciones centrales. La segunda fase del proyecto contempla un corredor que conecta a Medellín con los municipios de Envigado e Itagüí a través de la renovación y construcción de 14.6 kilómetros de vías, pasando por la carrera 43A en Envigado, en los límites con Sabaneta, hasta llegar a la estación La Guacatala para integrarse con el metro, siguiendo por la Vía de la Moda hasta el Parque del Artista y desde allí hasta Ditaires, bordeando la Quebrada Doña María y retornando de nuevo por esta vía, creando un par vial. El corredor de Envigado tiene una extensión de 3.8 kilómetros. Inicia en la calle 50 Sur, en los límites con el municipio de Sabaneta, pasando por los sectores de Primavera, La Paz, El Centro y San Marcos, para finalizar en el sector de la frontera, en la calle 21 Sur. Los buses del sistema circularán por los carriles centrales de la renovada carrera 43A, teniendo preferencia en movilidad frente a los demás vehículos. El corredor en este municipio contará con 7 estaciones centrales, con pasos semaforizados, rampas de acceso y plataformas a nivel de los buses para hacer un abordaje más fácil y cómodo. El corredor Pretroncal Sur de Medellín, que conecta el sistema con el municipio de Envigado, será un corredor de 3 carriles a cada costado de la vía y contará al menos con 4 estaciones centrales sobre la avenida El Poblado, desde la frontera, pasando por el Club Campestre, hasta llegar a la estación de integración Agua Catala y desde allí hasta la Colinita. El municipio de Itagüí ha impulsado el progreso y desarrollo de sus habitantes, renovándose con la construcción de la infraestructura necesaria para la puesta en marcha del sistema de transporte de buses rápidos, Metro Plus. Este corredor tendrá 7.5 kilómetros de longitud. Es un par vial que inicia en el Parque de las Chimeneas, pasando por la Vía de la Moda, hasta llegar al Parque del Artista, desde donde continúa en dirección sur hasta el sector de Ditaires, retornando nuevamente al Parque del Artista para tomar la avenida Santa María, carrera 52, hasta llegar finalmente al Parque de las Chimeneas. Así como en Envigado, los buses del sistema tendrán prelación sobre el tráfico mixto. 12 estaciones operarán en total en el corredor de Itagüí, 6 estaciones centrales, 5 laterales y una de cabecera. El proyecto en Itagüí comprende una ambiciosa renovación de la malla vial existente, así como la construcción de nuevas vías para el sistema de buses que mejorarán además la movilidad del municipio. Grandes intervenciones en materia de espacio público, arborización y cambio de redes de servicios públicos en mal estado, factores que hacen que la transformación de las zonas de intervención sea integral. Metro Plus S.A., las alcaldías de Medellín, Envigado e Itagüí, con el apoyo del Gobierno Nacional y la financiación del Banco Mundial, continuarán trabajando para acercar el progreso y el desarrollo a cada uno de los habitantes del Valle de Aburrá, haciendo que el transporte público sea la mejor manera de movilizarnos. Metro Plus, movilidad que transforma.